tapan por abajo. Señores, muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a este reconstituido Museo de la Villa de Almonte, donde va a tener lugar este encuentro entre la banda de música La Lira, de Moral de Calatrava, en Ciudad Real, dirigida por el maestro don Felipe Ruiz Campos, y la banda municipal de música de Almonte, que dirige el maestro don Julián Felipe Astudillo. Un encuentro que, como comprenderán, no ha sido nada fácil de organizar, pero que gracias a la predisposición positiva de los intervinientes, al arduo trabajo de la Asociación Musical Almonte Siglo XXI y a la generosa colaboración del Ayuntamiento de Almonte, gracias Manoli, concejala de Cultura, por recibirnos en este marco incomparable,
y también a los hermanos Cachuela, Alberto Mondaca Abogados, a Freslote, al escultor Jorge Estéfano y a los tamborileros de Almonte, ver a luz este acto en estos momentos. Las dos bandas tocarán juntas, siendo dirigidas en los tres primeros temas por Julián Felipe Astudillo y en los tres últimos por Felipe Ruiz Campos. Antes de entrar en materia, déjenme que les hable, siquiera sea brevemente, de estas dos magníficas bandas y de sus no menos magníficos directores. La banda de música La Lira, de Moral de Calatrava, en Ciudad Real, es una banda que cuenta con más de 150 años de antigüedad y que siempre ha estado activa. Tras muchos y buenos directores, en el año 1960, se jubila por enfermedad el director don José Villasco Santos, haciéndose cargo de la misma don Ceferino Huertas Camacho, que permaneció en el cargo hasta 1979, en que se hace cargo don Pedro Alcántara López García, estando hasta el año 85. A partir de ahí se hace cargo de nuevo don Ceferino Huertas, que continúa la labor de director y maestro hasta el año 2000, en la que por una enfermedad, siendo ya el hombre muy mayor, se hace cargo el director actual, don Felipe Ruiz Campos. El actual director se le da un nuevo impulso a la banda de música, centrándose principalmente en realizar un trabajo musical de calidad, intentando siempre mantener esta premisa como su principal objetivo. Calidad que esta banda centenaria alcanza trabajando diariamente durante todo el año, para poder así disfrutar de la música que interpreta. La banda de música La Lira mantiene el nivel de compromiso en todas sus actuaciones, las cuales, además de cumplir siempre en Moral de Calatrava, se pasea por otras localidades de nuestra geografía, como San Cugat del Vallès, en Barcelona, para participar en las jornadas culturales de la Casa Manchega de esta localidad, o en la Semana Santa de Alcázar de San Juan, Guadalajara, Aldea del Rey, y conciertos y procesiones en otras localidades como Miguel Turra, Mestanza, Fuenllana, Viso del Marqués, Pozuelo de Calatrava, Valdepeñas, etc. Y respecto de la banda de música municipal de Almonte, es una banda que renace en 1998 bajo la firme apuesta del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte de dotar al municipio de los medios necesarios para su reaparición y correcto funcionamiento, profesores, local, instrumentos, útiles, etc. Desde su retorno, la Banda Municipal de Música de Almonte ha ofrecido conciertos y actuaciones que han ido ganando en dificultad y belleza musical con el transcurso del tiempo. Entre ellas podemos destacar las diferentes actuaciones en los municipios de Lucena, Villalba, Puntombría, Bonares, Lulé, en Portugal, La Palma del Condado, Rociana, Palma del Río en Córdoba, etc. Así como numerosas actuaciones en nuestra localidad, de las cuales podemos resaltar los conciertos anuales de Santa Cecilia, patrona de la música, donde la banda municipal de Almonte es pionera en la muestra de diferentes estilos musicales y donde recibe la visita de bandas de música de referencia de todo el panorama nacional. Otro hecho importante para la Banda Municipal de Música de Almonte es la grabación de 4 CDs, el primero en 2003 y los otros tres en 2014, 15 y 16. Así suena Almonte, volumen 1, 2 y 3, respectivamente. Estos CDs muestran algunas de las marchas de nuestro repertorio cofrade y gozan de una gran aceptación en nuestra provincia y alrededores, además de poseer una excelente crítica por los especialistas de este género musical. Las gestiones y la organización de la Banda Municipal de Almonte recaen en la Asociación Musical Almonte Siglo XXI y sobre su director, almonteño Julián Felipe Astudillo. La banda está compuesta por más de 50 músicos de todo tipo, aficionados a la música, estudiantes de conservatorio y músicos profesionales, y ofrece un amplio repertorio musical, marchas profesionales, pasodobles, sevillanas, obras concertantes, musicales, bandas sonoras, etc. Dentro de los planteamientos futuros, la Banda Municipal de Música de Almonte intenta seguir perfeccionando la formación musical y al mismo tiempo dar a conocer el nombre de Almonte fuera de nuestras fronteras. Y voy a presentar al primero de los directores que va a intervenir, que precisamente es el de la banda de Almonte, Julián Felipe Astudillo, y luego, cuando ya le toque el turno, presentaré al director de la otra banda.
Julián Felipe Astudillo, natural de Almonte, inicia sus estudios musicales a la edad de 8 años en el Conservatorio Elemental de Música Antonio García Herrera de Bollullos, Par del Condado, con Luis Manuel Hidalgo Carrillo, prosiguiéndolos en el Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes de Huelva, de la mano de Santos Forero González y Tomás Díaz Hernández, donde obtiene las más altas calificaciones. Continúa en el Conservatorio Superior de Música de Jaén, donde cursa los 3 primeros ciclos de enseñanzas superiores con Francisco Javier Alberca Pintor y finaliza su último curso en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba con Bernardo Zagalaz Lijarcio, obteniendo matrícula de honor con ambos profesores. Amplía su formación instrumental dando clases de perfeccionamiento con Arno Bocan, Gilles Tresos, Andrés Gomiz, Manuel Ureña, José Antonio Santos, Miguel Garrido, Carlos Domínguez, Alberto Sáez y otros más. Ha colaborado en numerosas ocasiones con la Orquesta Provincial de Jaén, con la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, con la Orquesta de Sansofones de Huelva, entre otras formaciones musicales, bajo la batuta de grandes directores como José Rafael Pascual Vilaplana, Miguel Romea Chicote y Francisco Navarro Lara. Miembro del dúo de saxofón y piano KS2, ha realizado conciertos por varias ciudades de la geografía española, como León, Sevilla o Cádiz, y con el que siguen fraguando numerosos proyectos musicales. Ha sido finalista en la primera edición del concurso de solistas de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, ganador del primer concurso de música de cámara del Conservatorio Superior de Música de Jaén y del 18º concurso de jóvenes intérpretes del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, así como ganador del 3er premio del 2º concurso de interpretación del Coro y Orquesta Provincial de Jaén. También ha participado como solista en el ciclo de conciertos organizado por la Universidad Internacional de Andalucía. Como docente, ha ejercido como profesor de saxofón y de lenguaje musical en las escuelas municipales de música de Almonte y de Niebla y ha ampliado su formación pedagógica realizando el máster universitario en educación y pedagogía en la Universidad de Sevilla. En la actualidad, compagina la labor de director de la Banda Municipal de Música de Almonte, profesor de música del IES Antonio Machado de la línea de la Concepción, con la realización del máster universitario en interpretación e investigación musical en la Universidad Internacional de Valencia, con solo 24 años. Yo creo que merece un aplauso. Sí, pues vamos con la primera pieza. Comenzamos este concierto con un paso doble del músico militar madrileño Eduardo López Juarranz, La Giralda, tema que tantas tardes acompaña al paseillo en La Maestranza, es la obra más conocida de este autor y tiene una curiosa historia. No fue estrenada en una plaza de toros o en un teatro, sino en la Exposición Universal de París en 1889 a los pies de la Torre Eiffel, en una corrida sin toros de la que se representó un paseillo. Así que escuchamos, bajo la dirección de Julián Felipe Astudillo, el pasodoble La Giralda. Thank you.
Vamos ahora con otro pasodoble, el titulado Cielo Andaluz, obra del maño Pascual Marquina Navarro, autor también del llamado Rey de los Pasodobles, el mundialmente famoso España Cañí. Antonio Burgos, conocedor de estas cosas de Andalucía y que también las describe, dice de este pasodoble: todas las tardes la banda de Tejera le toca la música al cielo incomparable de la Plaza de Toros. Como Gallito o Marcial, como Manolete, el cielo de la Plaza de Sevilla tiene su propio pasodoble. Se lo escribió el maestro Pascual Marquina y se llama Cielo Andaluz. Cuando suena, en esas tardes de vencejo, mantillas blancas y olor a Montecristo, yo me acuerdo de los aficionados que ahora están en ese cielo andaluz viendo los toros desde los barconcillos de la eternidad. Vamos a escuchar, por tanto, con la dirección de Julián Felipe Astudillo, Cielo Andaluz. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tercio, ya que estamos con los taurinos. Y ahora vamos a ofrecer una obra muy distinta. El holandés Jacob de Haan es un compositor que se ha hecho famoso por sus bandas sonoras y las combinaciones de estilos musicales. La pieza que vamos a escuchar, Virginia, está dedicada a ese estado americano, en la costa este,
y quiere resumir su historia desde que llegaron los primeros colonos ingleses hasta nuestros días, pasando por los momentos más significativos de su evolución, como las plantaciones de tabaco, los esclavos negros o la guerra civil estadounidense. Así que con todos ustedes, dirigido por Julián Felipe Astudillo, Virginia, de Jacob de Van.
Bueno, y este aplauso nos ha servido también para despedir al maestro Julián Felipe Astudillo. Y voy a hablar ahora del maestro que va a tomar su relevo. Felipe Ruiz Campos nace en Aldea del Rey en 1965. Comienza sus estudios musicales en su localidad natal
trasladándose posteriormente al Conservatorio de Música de Puerto Llano y después al Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo de Ciudad Real, y más tarde al Real Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, terminando los estudios superiores de tuba con don Miguel Fabra, obteniendo así el título de profesor superior de tuba. Ha realizado diferentes cursos de instrumentos de viento, curso internacional de música Mariano Puig de Torrent con don Miguel Navarro y curso internacional de Fuente Ovejuna con don Miguel Moreno, además de dirigir a la Municipal de Puerto Llano en varias ocasiones. Posteriormente recibe clases de dirección de orquesta y banda de la mano de don Enrique García Asensio, don Ferrer Ferrán, don Miguel Rodrigo, y en la actualidad estudia dirección con los profesores José Manuel Pozuelo y José Enrique Martínez. En la actualidad compagina su labor pedagógica en las escuelas de música de Aldea del Rey y Moral de Calatrava y la dirección artística de la banda de Aldea del Rey y Moral de Calatrava. Así que recibimos con un fuerte aplauso al maestro Felipe Ruiz Campos. Para comenzar esta segunda parte de las actuaciones, vamos a tener ocasión de escuchar un tema de Óscar Navarro, que es un compositor de quien tuvimos ocasión de escuchar aquella marcha profesional Hosanna in Excelsis en el último concierto cofrade. También conocemos de este autor su afición a las bandas sonoras. En esta ocasión vamos a escuchar una de sus incursiones en el género del pasodoble. Es un tema estrenado en mayo de 2012 que lleva por título Andrés Contrabandista. No se refiere a ningún fuera de la ley, sino que está dedicado a Andrés Planel, miembro de la comparsa Los Contrabandistas de Villajoyosa, en Alicante. Una pieza que por su viva belleza y rica instrumentación con melodías muy pegadizas es muy atractiva y singular. Así que escuchamos a continuación, bajo la dirección de Felipe Luis Campos, Andrés Contrabandista. Thank you.
Y volvemos al actor de antes, a Jacob de Haan, aquel holandés del que estábamos hablando antes. En esta ocasión con uno de sus temas más conocidos, Oregón, pieza dedicada a este otro estado norteamericano situado justo al otro lado del país, en la costa oeste. El autor rememora un viaje en tren por aquel estado del lejano oeste, con sus fascinantes paisajes, sus indios, sus vaqueros, sus buscadores de oro, sus carretas encapuchadas. Podría ser perfectamente la banda sonora de una película del oeste. Escuchamos a continuación, dirigido por Felipe Ruiz Campos, Oregón. Thank you.
Bueno, estando donde estamos, siendo las fechas que son, nada mejor para concluir este magnífico concierto que el himno de la coronación en el Rocío, del llorado músico y poeta sevillano don Rafael González Serna y Gómez. Rafa Serna, ese gran cofrade y rociero que nos hizo vibrar y sentir con aquella sublime exaltación a la Santísima Virgen del Rocío el pasado día 8 de septiembre, con motivo del comienzo de los actos organizados por la Hermandad Matriz por el primer centenario de la coronación canónica de nuestra, de la imagen de nuestra patrona. Exaltación que concluyó con este himno, llamado del centenario, cantado por las voces de muchos artistas rocieros de muchísimo renombre. Esta versión instrumental lleva los arreglos de Jesús Joaquín Espinosa, director de la banda de música de Sousteco. Vamos pues a escuchar con la dirección del maestro Felipe Ruiz Campos el himno de la coronación en el Rocío, de Rafa Serna.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a las dos bandas por su magnífico trabajo, su interpretación. Y ahora llega el momento también de otros agradecimientos. La Asociación Musical Almonte Siglo XXI quiere mostrar su agradecimiento a las instituciones, empresas y particulares sin cuya colaboración este evento no hubiera sido posible. Empezando por el excelentísimo Ayuntamiento de Almonte, por los hermanos Cazuela, Alberto Mundaca Delgado, Fres López, al escultor Jorge Estefano y al grupo de tamborileros de Almonte. Y para que siempre tengáis un recuerdo de este encuentro, Paqui Mondaca, colaboradora de esta asociación, va a hacer entrega de una escultura al director de la banda de música vecina que ha venido, don Felipe Ruiz Campos, va a hacer entrega de una escultura. Jorge Estefano. Y como también queremos que tengáis un recuerdo de nuestros sabores, como los de estos frutos rojos de nuestra tierra, que entrega don Antonio Peláez, presidente de la Asociación Musical Almonte Siglo XXI, se la entrega al presidente de la banda de música La Lira de Moral de Calatrava, don José María Fernández Pina. Buenas noches, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La verdad que no soy de muchas palabras, pero bueno, súper agradecido a la banda de música del Monte, a su presidente, al director, mi primo. Gracias a él se ha podido hacer este encuentro y lo hicimos en Moral. Muchas gracias al ayuntamiento, a la población de todos, a vosotros por asistir. Y qué deciros, que lo estamos pasando estupendamente y que hemos venido aquí a disfrutar el máximo posible, y muchísimas gracias a todos. Como no, también nosotros hemos traído también, para que tengan un recuerdo, en primer lugar quiero llamar al director de la banda, Julián. Un aplauso, por favor. Me gustaría que la mise. Sí, no, empático, ¿eh? Un recuerdo para que tengáis con vuestra academia, para que cuando lo veáis, os acordéis del día maravilloso que pasamos allí, el fin de semana. También me gustaría que viniera el presidente Antonio para hacerte también un pequeño regalo, también para que lo tengáis de recuerdo y para que disfrutéis también, como no, al vino de aquí de nuestra tierra. Para que me digáis el cacharro.
El vino es para verlo, ¿eh? Pues muchas gracias, la verdad, super agradecido el esfuerzo que están haciendo también ellos. Nosotros lo hicimos allí, también nos costó trabajo realizar todo aquello. Sé que a ellos les ha costado también muchísimo trabajo, pero estoy súper contento y más por lo que me une al director y la verdad que súper contento. Muchas gracias a todos. Musical Monte Siglo XXI. También queremos agradecer a José María Márquez, que siempre está dispuesto para lo que lo necesitamos, que siempre colabora con nosotros desinteresadamente, y también le queremos hacer un pequeño obsequio en agradecimiento por tanto esfuerzo como pone en ayudarnos en todo. Muchas gracias, un aplauso para José María. Un obsequio también, un regalito para que lo tengan de la lira, perdón, para que lo tengan de recuerdo. Muchas gracias a todos. A todos ustedes su presencia y su atención, a las dos bandas que han actuado juntas esta tarde, darle además de nuestro agradecimiento nuestra más cordial felicitación por su trabajo y su dedicación. Y nada más, deseando que eventos como este se repitan y cuantas más veces mejor. Nos despedimos hasta el próximo evento. Muchas gracias.